tal, amigos de Pasión Móvil? Bueno, pues rápido, este video es para mostrarles este pequeño adaptador que recién me llegó de Amazon. Básicamente es un lector de tarjetas micro SD y SD que podemos conectar tanto con puerto USB tipo C como USB tipo A a computadoras o laptops, y con el puerto USB tipo C pues lo podemos conectar a tablets o a dispositivos celulares. También obviamente algunas computadoras ya traen el tipo C, pero bueno, la intención es que sea un adaptador múltiple. Entonces lo he comprado porque en uno de mis últimos viajes pues extravié mi anterior lector, el cual simplemente era con puerto USB tipo A, pero no podía yo, no tenía una computadora en ese momento, respaldar fotografías o videos sacados con la cámara con la que de hecho estoy grabando este video, pero que es la portada del este video. La cámara que ven ahí pues es con la que estoy grabando. Entonces el punto es poder sacar la tarjeta SD de esta cámara y poder leer desde mi celular, así evito tener que usar una computadora. Entonces pues resulta que últimamente he estado saliendo más de viaje, pues es un poquito complicado para mí a veces tener mi laptop todo el tiempo conmigo. Entonces pues bueno, este es el lector, es de la marca Ugreen, que ya les he mostrado anteriormente. Es una marca la verdad muy muy buena. Lo voy a acercar. Este es un adaptador que, como les decía, tiene puerto USB 3.0, y del otro lado tenemos un USB tipo C, y además pues obviamente aquí están las ranuras para leer la SD y la micro SD o memoria transflash, como le dicen en algunos lados. La verdad es que está bastante sencillo, no tiene gran ciencia, y en la siguiente escena les voy a mostrar cómo funciona. Pero antes de seguir, olvidaba mostrarles que en la cajita también tenemos esta tarjeta de agradecimiento del fabricante por escoger sus productos, y nos invita a seguirlos en redes sociales o mandarles un correo para cualquier cosa de soporte. Aquí tenemos un pequeño manual en varios idiomas, muy elemental para lo que es el producto en sí, y nos obsequian este pequeño lanyard, el cual podremos colocar en esta pestañita para poder colocarlo en nuestro llavero y así que no se nos pierda, para no traerlo suelto en el pantalón, etc. Como ya mencioné, se trata de un lector de memorias SD y micro SD 2 en 1 que incluye tanto un puerto USB 3 tipo A como un puerto tipo C, y dado que no necesita drivers ni instalación alguna, solo necesitamos que el smartphone al que lo vamos a conectar cuente con soporte USB OTG, como este ZTE Blade V Smart. Una vez conectado, el celular lo reconocerá como una memoria de almacenamiento, la cual podremos explorar del mismo modo que la memoria interna y la micro SD instalada en nuestro smartphone, logrando ver los directorios y archivos para que podamos copiar o mover información hacia y desde el lector de memorias Ugreen. Cabe destacar que de hecho podemos leer las memorias micro SD y las memorias SD conectadas en el lector de manera independiente y al mismo tiempo, soportando memorias de hasta 512 GB, teniendo además una tasa de transferencia de hasta 5 gigabits por segundo para que podamos copiar archivos rápidamente y sin tiempos de espera excesivos. En este caso, utilicé el programa MK Explorer disponible en Google Play, pero siempre que tu smartphone cuente con soporte a OTG, en realidad puedes utilizar cualquier app para leer los contenidos de la memoria, tal y como de hecho lo hice con el programa incluido en el smartphone Huawei al que conecté el lector Ugreen después de copiar la foto, equipo en donde utilicé el programa de archivos preinstalado en el sistema operativo. Como es evidente, también podemos conectar el lector en una computadora y utilizarlo para leer memorias micro SD y SD de manera simultánea y aprovechar su excelente velocidad. Fabricado en aluminio y plástico, el lector cuenta con dos tapas para proteger los puertos en cada extremo. Es bastante compacto y es ideal para añadirlo a tu colección de accesorios indispensables. Su precio al momento de publicar el video es de $15 en el sitio de Ugreen, unos 270 pesos mexicanos al cambio actual, aunque también puedes encontrarlo en Amazon. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita, además de seguirnos en las otras redes sociales, porque esto es Pasión Móvil.